caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Amadísimos televidentes, amadísimos feligreses en Venezuela, Colombia y el mundo entero, sean todos desde ya bienvenidos a esta celebración eucarística correspondiente a este sábado 8 de septiembre, Natividad de la Santísima Virgen María. Aún antes del nacimiento del Bautista, es el de la Virgen María un anuncio del nacimiento de Jesús, el preludio de la Buena Nueva. La llegada de esta niña al hogar de Joaquín y Ana significa para el mundo la verdadera esperanza y aurora de la salvación. Pero además también, en torno a esta fiesta de la Natividad de la Virgen María, para Venezuela también hoy celebramos la fiesta de la Virgen del Valle. Vamos entonces desde ya a disponer nuestra mente y nuestro corazón. Por supuesto, Cristo en el centro, sin desconocer a María, a quien llamamos de diferentes advocaciones, pero siempre María. María que con su nacimiento, con su vida, su entrega y generosidad, nos colocó en el camino propio de la salvación. Nos unimos a sus intenciones, colocamos en el altar a nuestra patria Venezuela, al mundo entero, y pedimos por la paz. Invocamos a ese Dios que es infinito amor y nos congrega. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos en este día al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que hoy nos reconocemos pecadores. En un momento de silencio y reconociendo nuestra fragilidad humana, vamos a pedir perdón por nuestras malas acciones, nuestras malas conductas, nuestro antitestimonio, porque tal vez no le hemos dado a María el puesto preponderante que tiene en la historia de la salvación. Con humildad pidamos perdón. Y arrepentidos y con el firme propósito de querer cambiar, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, Señor, ten piedad, Señor.
Oremos. Al celebrar hoy el nacimiento de la Virgen María, Madre de Cristo, nuestro Redentor, concédenos, Dios misericordioso, el don de tu alegría y de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados y a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz al que ha de dar luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Me llenaré de alegría en el Señor. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Me llenaré de alegría en el Señor. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Box, Box engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y José al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abiad, Abiad a Asab, Asab a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc,
Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Amadísimos televidentes, amadísimos feligreses, hermanos todos, nos hemos reunido para celebrar esta Eucaristía en torno a esta fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Pero también en nuestra patria Venezuela, hoy estamos celebrando a la Virgen del Valle, a Vallita, que no solamente se queda en el pueblo margariteño, sino que su devoción se ha extendido a todo el territorio nacional. Y por eso hoy hacemos también este homenaje en las vestiduras sacerdotales, agradeciendo a Dios, agradeciendo a Tibisay, que en su momento nos donó este bello ornamento. Bueno, ¿por qué celebrar la Natividad de la Virgen María? Si bien es cierto y escuchamos al inicio de nuestra celebración, la fiesta y el nacimiento de Juan el Bautista era un preludio del nacimiento del Salvador, a quien le anunció, pues, ¿quién más sino el nacimiento de la Virgen María sería el preludio, la aurora del nacimiento de la gran luz que vendría al mundo? La alegría y el gozo que pudieron sentir los padres Joaquín y Ana, sí, los abuelos de Jesús, los padres de María, pues sería algo muy grande en la vida de esta familia. María, que fue concebida además sin pecado ni culpa. María, que desde siempre fue escogida y vista por Dios para ser la madre del Salvador. Por eso, además, hoy nosotros, como Iglesia Católica, nos regocijamos, porque se dará al mundo y en el plan de salvación la figura desde ya, el nacimiento de quien será la madre del Salvador. Y por eso hemos visto cómo las lecturas, pues, tienen una concatenación con la vida y la obra de Jesús. Porque es que no se puede desconectar a María de Jesús. No podemos decir Jesús sí, María no. Por eso, qué equivocados están algunos credos religiosos que exaltan la figura de Jesús, pero desconocen totalmente la figura de María. Hoy nos podemos dar cuenta cómo en esta celebración, cómo en esta fiesta, desde ya, la obra de Dios
se hacía presente en la figura de una mujer, en la figura de María Santísima, a quien hoy en Venezuela pues reconocemos y amamos como la Virgen del Valle. Y el Evangelio en su primera parte pues nos presenta esta genealogía, a lo mejor muchos nombres no muy sonoros para nosotros, pero para concatenar en la historia de quien sería la esposa de José y la madre del Salvador, para seguidamente colocar este pasaje de cómo vendría Jesús al mundo, ¿verdad? Por eso es que ciertamente al celebrar el nacimiento, la natividad de María, también hablamos de Jesús, porque los corazones unidos de Jesús y María quedaron allí prendados desde siempre y por siempre. Por eso hoy la liturgia se engalana, hoy nosotros como Iglesia Católica nos llenamos de júbilo por esta fiesta que alegría dio a Joaquín y Ana, pero que también hoy nosotros exaltamos, y como Iglesia Local para Venezuela también queremos destacar bajo la advocación de la Virgen del Valle. Bueno, hermanos, si el nacimiento de un niño en un hogar causa alegría, pues cómo no celebrar el nacimiento de quien nos diera la salvación, de quien más adelante en su vientre llevaría la salvación, María Santísima, a quien nosotros como Iglesia llamamos de diferentes formas, pero siempre María. María, la mujer del sí, la mujer del encuentro, la mujer del servicio. María, la primera discípula. María, que desde siempre y por siempre será alguien muy importante en la historia de la salvación. Si decimos Jesús, también decimos sí a María. Y por eso la Iglesia Católica se enaltece y se alegra en su presencia. Y hoy le damos gracias a Dios Padre, porque en María llegó la salvación para el mundo entero. Que Dios bendiga a Margarita, a los margariteños. Que Dios bendiga a toda Venezuela por la fiesta de su patrona. Pero que también bendiga a la Iglesia Universal, quien hoy se regocija en esta fiesta de la Natividad de la Virgen María. Que así sea. Amén. Hermanos, vamos a colocarnos de pie y vamos a presentarle al Señor nuestras súplicas, orando a Dios que todo lo hace bien, sin excluir a nadie, diciendo: muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Para que como Iglesia sepamos dar testimonio de Dios partiendo de la integración en nuestras comunidades, oremos. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Para que los gobernantes sepan superar los favoritismos y atiendan las necesidades de los más desfavorecidos, oremos. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Para que los trabajadores de la salud consigan lo necesario para atender con espíritu de servicio a los enfermos, oremos. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Para que a los excluidos de la sociedad se les reconozca su dignidad humana y con ellos sus deberes y derechos, oremos. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Pidamos por nuestra patria Venezuela, quien hoy celebra a la Virgen del Valle. Pidamos por el mundo entero, para que a través de la acción maternal de María Santísima nos acerquemos cada vez más a Jesús,
roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Acoge, Señor, nuestras súplicas y todo aquello que tú conoces y se ha quedado en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, los dones que te presentamos al celebrar el nacimiento de la Virgen María, la purísima madre de tu Hijo, y haz que este sacrificio nos purifique de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta fiesta de la Santísima Virgen María en su natividad, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. De su gloria, oh Santo.
Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús. Él nos explica en este día las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a su discípulo diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que unidos al Papa Francisco, al Cardenal Baltasar Porras, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entraña de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Unamos nuestras manos como una familia y vamos a orar con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de tantos males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En Cristo que nos ha hecho hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, de nosotros. Ten piedad, de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz para el mundo. Danos paz, danos paz para el mundo. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante,
abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo maligno, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Que el alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la malicia y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que te ha sido concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oremos. Tú que nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu Eucaristía, concédenos, Señor, aprovechar estos dones para que vivamos aquí unidos a tu Hijo y podamos después participar de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, que nos sintamos llenos de júbilo siempre por la presencia de María Santísima, a quien hoy celebramos y exaltamos en su natividad, en su nacimiento. Alegría que llegó para Joaquín y Ana, pero alegría también que sentimos hoy toda la Iglesia Católica por el nacimiento de la Madre del Salvador. ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no exaltar su figura? Si es por medio de María quien llegó la aurora de la salvación. Y que Dios bendiga a toda Venezuela por la fiesta hoy de María bajo la advocación de Nuestra Señora del Valle. Vallita, que Dios bendiga a los margariteños, que Dios bendiga a esta bella nación. Agradecemos primeramente a Dios que nos dio la gracia de reunirnos. Agradecemos a Anastasia en la animación litúrgica, a todo el equipo técnico que hace posible que esta celebración llegue a sus hogares, a los dueños del canal que nos permiten esta ventana de evangelización, a nuestros feligreses que hoy nos han acompañado en nuestra celebración. Que lo que gratis se nos dio, gratis lo devolvamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día en el Señor. Y que María, que refugio del amor santo, los corazones unidos y la Santísima Trinidad, les bendigan y protejan a todos. Amén. Quedamos en manos de quien todo lo puede. Feliz día para todos. Amén. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar.
Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.